¿Qué onda, gente? Vamos a ver. Pará, que arranco. Vamos, esto es una video reacción. Vamos a hacer, a ver. Vamos a ver el trailer de Sonic. Sonic, ¿qué sale ahora? ¿En diciembre 2024? En unos meses sale, de Sonic 3. Tengo la cámara de este lado porque estaba jugando el Xenoverse en directo en el otro canal. Y acá aparece el diálogo en la parte inferior izquierda. Así que bueno, esto es Sonic 3, la película del trailer. Pone play. Sonic. Sonic, por fin encontraste a tu familia. Ya tenés ahí. I know it hasn't always been easy, but you didn't change who you are in here. Yeah. Mi pulmón. Doctor Eggman. Acá sale Shadow, ¿no? Creo que estaba en la portada. A veces pregunto medio cosas. Shadow, bien. Quiero contarles cosas de Shadow. Pero ¿dónde encontraste una familia y amigos? Solo encontró sufrimiento. Nah, pobre Shadow. Y perdido. Ok. Hola, hola. Ey, la animación se ve mejor, se ve más fluida. Más detalles. Yo estoy con mucho hype. Dude, I'm standing right here. No queremos pelear contigo. Actually, Sonic, dicho Sonic, yo sí quiero pelear. Me gusta este Knuckles. ¡No! My turn. ¿Y si mejor lo hablo? Se tiene que convertir en Super Sonic. En Hyper Sonic, con las esmeraldas enormes. Es demasiado por... ¿Y va a estar el Dr. Eggman? ¿Jim Carrey? No puedo creer lo que voy a decir. ¡Me pone la piel de gallina! Son... ¡El Dr. Eggman! ¡Está gordo! Tenemos visitas. On one condition. Con una condición. Es un capo el Jim Carrey. I need room. But sir, I don't have the proper material. Found some. Es un capo. When we're done, there won't be anything left. Hey, no cheat code. What did you do? What I had to. Lo que tenía que hacer. Sonic 3. Me encantó. Y a ver, va a pasar algo más. Welcome home, my boy. No sé quién es. It's impossible. Is it? It couldn't be. Couldn't it? I am. Are you? Papi. No sé en qué juego sale el padre de... Tengo varias cosas que decirles. Varias cosas que quiero... voy a poner el trailer de vuelta. Primero, las películas, las dos primeras me gustaron. Pero siento que le falta de la parte de... Está de más la parte humana, creo que... Menos la de Jim Carrey. Creo que la extienden mucho, más en la 2, creo que la extendieron mucho. Le criticaron mucho el doblaje de Luisito Comunica y a mí me gustó. No sé, yo no soy muy... No soy experto en doblaje. Pero me pareció que la actuación de Sonic me gustó. La actuación de Luisito Comunica... creo que le queda la voz de... A Luisito Comunica. Y con respecto a esta, me encantó, me re gusta. Aunque son las tres, bueno, las dos primeras, son películas muy para family friendly, muy para los niños. Es como para una persona de 30, 40 como yo, si tienen hijos, ir con sus hijos. Eso también como que me agrada y como que es family friendly. Me termina gustando. Me gustan las cosas más adultas también, ¿no? Pero esta... Y el humor también me siento que funciona. Pero siento que la parte humana la tienen que sacar. La 1 y la 2 tiene mucha parte humana. Que la parte del arco de los humanos es medio tonto. Es medio meh. Nada, díganme qué les pareció. Si le están esperando. Ahora estoy hypeado. Me encantó. Cuídense. Bye.